Y volvemos a hacer contacto con nuestro compañero Julio Caraballo, quien se encuentra en la Casa Nacional del PRD. Nos informa que ya concluyó la reunión del presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, junto al equipo económico del gobierno para hablar sobre el paquete fiscal. Adelante, Julio, cuéntanos. Gracias, Reinaldo. Como precisas, hace pocos minutos el encuentro que sostenían parte del equipo económico del gobierno con el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, culminó. En esta reunión, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, manifestó y le explicó al PRD cuáles son los alcances y lo que quiere lograr el gobierno con esta reforma fiscal que busca tapar un déficit de más de 150 mil millones de pesos. Temístocles Montás precisó además que con esta reunión que se hace con el partido de oposición se abre un canal de diálogo entre el gobierno y la oposición como una manera del gobierno también buscar opiniones en diferentes sectores de la sociedad, aunque le adversen, para conocer cuáles son sus opiniones al respecto sobre esta carga impositiva que el mismo presidente Danilo Medina ha dicho que es un trago amargo. Mientras que el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, indicó y precisó que todavía no va a dar una opinión bien planificada sobre esto, porque van a reunir a sus técnicos para más adelante dar una opinión acabada y para también precisar cuáles son los alcances y su propuesta sobre lo que debe ser la reforma fiscal, que como él ha repetido varias veces, no afecte a las clases más desposeídas y mucho menos a la clase media. Pero vamos a escuchar algunas de las palabras que hayan dicho Temístocles Montás y Miguel Vargas Maldonado. Y habernos escuchado. Permítanme indicarle a ustedes que esta es una demostración de que la democracia dominicana avanza y se consolida. El hecho de que gobierno y oposición nos podamos juntar a discutir los problemas del país, a sabienda de que podemos tener posiciones divergentes, yo creo que es una gran señal de que la democracia dominicana ha avanzado y de que se ha consolidado. De manera que reitero el agradecimiento nuestro desde el punto de vista personal y el agradecimiento del gobierno a la dirección política del Partido Revolucionario Dominicano por habernos recibido. Vamos a estudiar detalladamente esta propuesta para luego más adelante fijar una posición institucional del partido, tanto al gobierno como al país. De manera preliminar, nosotros hemos expresado de manera pública nuestra oposición a la creación de nuevos impuestos y nuestra oposición también a elevar impuestos ya existentes y bases ya existentes. No obstante eso, nosotros entendemos que estos impuestos contribuyen a agravar más la situación de calidad de vida de los pobres del país y también elevan lo que son las preocupaciones y los apuros de esa clase media. Precisar y señalar además que el equipo económico del gobierno también envió una carta al expresidente Hipólito Mejía para sostener un encuentro similar a este, para plantearle su posición en torno a la reforma fiscal, y que el mismo expresidente Hipólito Mejía y otrora candidato del Partido Revolucionario Dominicano explique cuál es su situación o sus propuestas en torno a esta reforma fiscal. Reinaldo. Muchísimas gracias, Julio, por estas informaciones. Era nuestro compañero Julio Caraballo desde la Casa Nacional del PRD.